¿Y qué pasa, fanboys de Sony no Yoroyne Sanguichera PS4.5 sin potencia a perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Oh! Madre mía, amigos, madre mía, amigos. Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like y compartáis este vídeo porque creerme este vídeo va a hacer felices a millones de usuarios de Xbox. Sobre todo, amigos o usuarios que tengan a día de hoy una Xbox 360 y recordar, y es que hay muchísima gente que a día de hoy tiene para mí la que es la mejor y la que ha sido la mejor videoconsola de Microsoft Xbox 360. Pero antes de empezar tengo que deciros que ya está habilitada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos vale que apoyen el canal y se hagan miembros del canal, obviamente tendrán ventajas exclusivas, como que os salude a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. Dicho esto, amigos. Comenzamos con la increíble noticia y con la buena noticia para los usuarios de Xbox y, sobre todo, para los usuarios de Xbox 360. Atentos, amigos, porque Microsoft quiere implementar, ¿vale? Lo que es la aplicación del Xcrowd para la Xbox 360. Sí, amigos, tal cual como la habéis escuchado, Microsoft ya está testeando. En las Xbox 360, el hecho de poder introducir el X-Crowd, eso, amigos, sería una noticia increíble. Amigos, sería algo extraordinario. Sería como resucitar la Xbox 360, que es como lo que he dicho al principio del, del vídeo, ¿vale? que es la mejor videoconsola a día de hoy de Microsoft. Es la videoconsola más exitosa de Microsoft, Xbox 360, que obviamente para mí es la mejor videoconsola que ha lanzado Microsoft. En este sentido, amigos, y es que si lo pensáis, todo tiene su sentido, ¿vale? Microsoft a día de hoy eh, no, tiene, no tiene en mente como que vender el máximo... Eh, consolas posible, no, o sea Microsoft sus políticas es vender las suscripciones como las del Xbox Game Pass, entonces si lo pensáis todo tiene su lógica amigos, todo tiene su lógica teniendo en cuenta que Xbox 360 tienen en el mercado prácticamente 90 millones de videoconsolas de Xbox 360, ¿por qué no iba a querer implementar lo que es el ex el cloud en la videoconsola de Xbox 360 para que toda la gente pudiera jugar a los videojuegos de la ex de la cloud ¿vale? O sea, como en el móvil. Por ejemplo, jugar a videojuegos como Gears 5, como Forza Horizon 4. Todo a través del streaming. Y es que recordar amigos. No haría falta que Xbox 360 fuera una videoconsola eh, potente, ¿vale? Porque sucedería lo mismo que como con los móviles. O sea, a día de hoy todos los videojuegos del Xbox Cloud, como Gears 5, Force, eh, Forza Horizon 4 o todos los videojuegos que están en el Xbox Cloud, ¿vale? No eh, no se rigen a través de la potencia donde tú lo estás reproduciendo, sino se rige a través de vía streaming, a través de tu conexión de internet. Entonces, lo que hace falta, lo que hace falta, ¿vale? Es solamente que Microsoft dé el acceso al Xcloud a través de la Xbox 360, que obviamente eso se podría hacer bastante, yo creo que bastante perfectamente. Obviamente eh, Microsoft está testeando la Xbox 360, para poder, para poder llegar a hacer lo que os estoy comentando en esta noticia. Y es que amigos, o sea, realmente si un smartphone que realmente eh, apenas tiene potencia, ¿vale? Porque para jugar Alex Crowd no te hace falta tener un smartphone de gama alta, ni mucho menos. Voy a beber un poco de agua. No te hace falta tener eh, un smartphone de gama alta, porque como digo, todo esto se reproduce a través de la nube, a través del streaming. Entonces, en este sentido, Microsoft eh, sería la jugada perfecta y sería algo que ganaríamos todos. Ganaría Microsoft, obviamente, porque tendrían más, es, eh, más suscripciones a través del de, de Xcrow, ¿vale? A través del Xbox Game Pass. Y ganaría el, todos los usuarios que a día de hoy tienen una Xbox 360, pero que no pudieron dar el salto a Xbox One porque económicamente no se lo podían permitir. En este sentido, Microsoft, como ya dijo, Phil Anaconda Spencer, no quieren dejar a ningún usuario atrás. Tenga la plataforma que tenga de Xbox. Entonces, en este sentido, creo que. Como he dicho anteriormente, sería una jugada magistral por parte de Microsoft que los usuarios que a día de hoy tienen una Xbox 360, que como he dicho, son más de 90 millones de usuarios, sería algo increíble. O sea, sería algo eh, apoteósico el hecho de que los usuarios de Xbox 360 Pudieran jugar a juegos como Gears 5, Forza Horizon 4 y todos los próximos nuevos videojuegos que saliesen del Xbox Game Studios. La verdad, amigos, es que, sinceramente, hostia, es que esto sería la noticia del año, la noticia, yo que sé, histórica en el mundo de los videojuegos: que Microsoft resucitara a Xbox 360. A través del X-Crowd, ¿vale? Para que todo el mundo pudiera disfrutar de los videojuegos nuevos. O sea, sería algo impresionante, señores. Sería algo increíble. O sea, vosotros imaginaros, o sea, a través de Xbox 360 a videojuegos como Gears 5, Halo, eh, Westland 3, Yakuza. Madre mía, en serio, a todos los videojuegos de Xbox. O sea, sería algo impresionante, señores. Impresionante, imaginaros poder disfrutar de todo el catálogo de, del Xbox cloud ¿vale? A través de vuestras Xbox 360. O sea, realmente, o oh, sí, o oh, sí, realmente creo que es muy viable que esto al final suceda. Es muy viable, como he dicho, Microsoft lo que quiere es vender sus suscri suscripciones. Entonces, ¿por qué va a perder la oportunidad de poner el Xbox cloud a través del Xbox 360? Cuando he dicho que un smartphone que apenas tiene potencia, puede utilizar el Xcloud sin ningún problema. Entonces, ¿por qué? Entonces ahí está, ahí está que esto al final, que Microsoft esté testeando el Xcloud, ¿vale? para Xbox 360. Sería algo increíble para los usuarios de Xbox 360 que podrían disfrutar de los videojuegos del Xbox Game Studios a través de la aplicación, vale, consola, streaming y a través del Xcloud. Sería algo maravilloso, señores. Algo que Microsoft está testeando para los usuarios de Xbox 360. Y hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós.